Colócate auriculares, manito. ¿Mis subs juegan Mobile Legends por diversión o competitivamente? Es simplemente una pregunta, porque para ambos hay regalos. ¿Te gustaría tener skin de ese héroe que tantas horas le dedicaste? ¿O simplemente hay una skin que te vuelve loco pero no sabes cómo conseguirla? Todas las semanas haré sorteos por un valor de 2000 diamantes en skin. Serán 4 sorteos al mes. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Paso 1, darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2, comentar tu nick, tu ID, el país de la bandera que llevas en el juego. Y paso 3, el último, colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner Winner Skin You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto, multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por Nimo TV, el link se encuentra en la descripción, y serán hasta 5. Y bueno, gente, ¿cómo va? Bienvenido a un nuevo video de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y en el día de hoy, gente, tenemos un nuevo video más en el canal, en el cual, bueno, muchachos y muchachas, tenemos malas noticias, malas grandotas, bien gordas noticias. Como muchos sabrán, hace unos días Mobile Legends fue avisado, entre otras aplicaciones, de que va a ser suspendido en India, de parte de China. Es decir, hay conflictos políticos, esos conflictos políticos afectaron de tal manera a la relación entre China y el señor India, y entonces China dijo, bueno, está bien, te voy a quitar mis aplicaciones de tu región. O sea, mis aplicaciones no van a funcionar ahí. Y ya está empezando a verse los problemas. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado con esas aplicaciones dentro de la India no va a funcionar. Y algunos dirán, pero ¿qué me importa a mí? ¿Estás seguro que no te importa? Para darte un ejemplo, como muchos saben, o mejor dicho, como muchos no saben, Braxi es de India. Braxi es un youtuber que, si bien tiene una bandera de otro país, como muchísimos otros youtubers que se ponen bandera de cualquier país, el men es de India y armó una petición en Change.org, que es una página que se trata como si fuera una organización mundial, en donde la gente junta muchísimas firmas para un motivo en común. Él hizo para que justamente que no baneen a Mobile Legends en la India. ¿Por qué no quiere que lo baneen? Y bueno, claramente para poder seguir jugando y subiendo videos. O sea, si no, no puede grabar, no puede hacer absolutamente nada. Es un gran tema, es un gran y jodido tema. O sea, a ver, hay muchos youtubers que ustedes no conocen que son de la India. ¿Por qué? Porque, a ver, muchachos, seamos sinceros, en la India es el segundo país más poblado del mundo. ¿Entienden eso? O sea, hay un montón de gente, por ende va a haber un montón de creadores de contenido que muchos desconozcan, pero que sean de la India. Y ahora viene la segunda parte mala. Vieron que yo cada 2 semanas aproximadamente subo una tier list al canal, ¿no? En este caso, la tier list es de Expert One, que es la tier list oficial, en la que todos nos fijamos cuáles son los héroes que están mejor, cuáles son los que están peor. Y bueno, nada, yo lo traigo al canal, este contenido les gusta, pero más que gustarle, les sirve. O sea, la gente que está solo Q le viene como anillo al dedo, a la gente que va premada y también. El problema es el siguiente, muchachos. Ustedes pueden verificar que la página Expert One ya no funciona más. ¿Por qué motivo no funciona más? Porque tiene la puta sede en India. Es decir, que el creador es de India. Hay mucha gente que dice, no, pero los de India son unos tontos, no saben hacer nada. No, brother, que solamente veas gente de India por los TikToks que se hacen o cosas así, o por videos bizarros, es un grupo de gente que, bueno, será un poco especial. Pero que hay gente inteligente, es verdad. Y tan inteligente así que es la tier list más importante de Mobile Legends. Y acá quiero mostrarles lo que influye India en nuestra comunidad, lo cual es muchísimo. Por ende, me parece a mí que, obviamente, aclaro, este men seguramente se va a crear la misma página esta con un host en Estados Unidos o en algún país que no esté restringido a Mobile Legends. Pero hasta el momento no tenemos tier list, no nos enteramos de nada. La gente va a seguir usando héroes que van saliendo del meta, o no va a empezar a utilizar héroes que vuelven a entrar al meta. ¿Me entiende lo que digo? Entonces es importantísimo, importantísimo lo siguiente. Así que por favor les pido que vayan y se adhieran, firmen, simplemente no tienen que gastar ni un peso, absolutamente nada, la petición de Braxi para que no baneen Mobile Legends en India. Recuerden que
cada firma cuenta. Se han logrado un montón de cambios, pero un montón de cambios gracias a esa página. No es una página cualquiera, es súper, súper importante y es increíble todo lo que mueve. Así que, gente, apoyemos a la India, que influye muchísimo en nuestra comunidad. O sea, a tal punto influye en nuestra comunidad que no hay ninguna otra página que te enseñe tier list correctas actualmente. Literal, es así, ¿entienden? O sea, lo que es tier list, dependemos 100% de un men de la India o de las personas que deben estar atrás de esa página, ¿entienden? Así que, muchachos, háganlo por la comunidad, simplemente. Y ahora sí, no todo es noticias tristes, vamos directo al venoso gameplay del día de hoy. Y no olviden seguirme en Insta. De cada vez que yo esté contando una anécdota y me olvide de terminar de contarla, una característica totalmente mía, o sea, creo que no hay ningún youtuber que cuente una anécdota y se cuelgue, pero lo haga seguido. O sea, video tras video estoy contando algo y de la nada dejo de hablar de eso. Coméntenmelo. Cada vez que haga eso, me lo comenta. Me dicen, Prey, acá, minuto tanto, estabas contando algo y dejaste de contarlo, pero seleccionenme el minuto. Entonces yo leo sus comentarios, voy al video y digo lo que había contado y lo pongo ahí en el comentario fijado, por favor, porque de verdad hay veces que estoy contando cosas que por lo menos sé que a ustedes les va a llamar la atención y me termino colgando totalmente. Obvio, no lo hago a propósito, pero simplemente es que me cambio de tema porque estoy concentrado en la partida o lo que sea. Así que por favor, si cada vez que yo estoy contando algo, por ejemplo, el otro día yo vi una cosa que guarda el Harit y ahí termino y no cuento lo que pasa, listo, me ponen el minuto exacto y yo lo termino de comentar, Quiero terminar de tener esa costumbre, que en realidad es una costumbre de simple colgado, es que, no sé, o sea, hablo tanto en el video, hablo tanto que bueno, I'm sorry, manito, no lo hago a propósito. Ok, vamos a poner esto ahí. ¿Vendrán a invadir o no? Bueno, la Luna se está recibiendo un poquito de daño, pero no es verdad. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pégale. Listo, esto ya tengo para la retri, 10 de 10. Va a parpadear, parpadea. Yo la verdad es que, o sea, el Grog me pide perdón porque se dio cuenta, man. Creo que no existía un KS más KS que ese, o sea, hasta si lo quería hacer no le iba a salir, Yo, la verdad, no entiendo qué está haciendo este Grogman. O sea, primero me roba la kill, ahora no cubre el coso. O sea, el Franco capaz que quería sacar el bicho. No tengo maná, brother. ¿Ustedes vieron eso? Ah, claro, por la quemadura de la retri. Qué estúpido. Oh man, hubiéramos tenido alto early. De no ser por los KS. Encima el Franco es malísimo, Oh fuck. Quería robarlo. Tendría que haberlo robado con la ulti, ¿no?
Escucho que alguien está pegando a algún bicho de ahí. Están viniendo, cuidado. Le agarraron a la falla, man. GG. Listo, ya empezamos a tener daño, gente. Ya empezamos a tener buen daño. Voy a guardar la retri, tranqui. Listo. Listo. Una más y ahí está. Give me in your eyes. Thank you. Initiate retreat. Launch attack. You have slain an enemy. Well played. You destroyed. Va a ultiar este. ¿No voltear? ¿No ultió el Lowrat? No tengo que sacar a ese bicho. No le peguen a ese bicho, man. No le tienen que pegar a ese bicho. No te reinicies, brother. Ay, no le di asistencia, man. Ahí está, está por acá Balmond. Bueno, sé finito, mano. Pero ¿por qué nadie le ataca, Bueno, vamos a esto. Si nadie ataca. Opa, escuché un gancho, GG, brother. Your team destroyed a turret. Well played. Your team destroyed a turret. Va a ultiar el Lowrat, creo. Nice, Gucci, Prey nuevo Saint. Sabéis los años, Luke, me falta para ser Saint, man. Your team destroyed a turret.
Sale el bufo de ellos. Ahí está. Bufinho, qué preciso, cara. Opa, me cagué, ¿eh? Uy, falla, F. Uy, mira qué lindo es tú, man. Qué buena es tú, man. Justo en la ranurita, Reporten, por favor, dice Franco. Llora. No, no mames, no mames. Ah, qué buen gancho, man. Qué buen gancho. Bueno, ya estuvimos pelotudeando mucho, vamos a terminarla. Es que el equipo enemigo no quiere salir de base, ¿eh? Eso por decirle que Franco jugaba mal al principio, man. Eso por decir que Franco jugaba mal al principio. El karma siempre llega, gente. Siempre llega el karma. Por eso nunca hablen antes. igual hay que admitir que Franco mete cualquier gancho, man. O sea, no sé si los ganchos que mete son para nuestro equipo o para el equipo enemigo. Bueno, voy a meter una multi para las asistencias. Ahora. Dale, antes de que se mueran todos. Dale, 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 dale. Ahí está. ¿Mata algo? ¿Mata o no mata? Listo, asistencia 1. Y ahora sí, GG. Esto tiene que terminar, ¿no? Un básico, listo, GG. Easy peasy la partida. No sacamos MVP, pero estuvo divertida, la verdad. Hubiera estado más divertida si hubiera tenido la primera kill, porque creo que me hubiera fedeado mucho y con muchas ganas hubiéramos hecho tremenda, tremenda partida. Pero bueno, GG a partida, mano. Así que bien, gente, este fue el video del día de today. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico y venoso like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me despido y nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, manténganse en la fucking bicho lo que pray. Juega a 3. Una partida a 3. Rachito.